Y hoy inició la intervención de los murales de la calle Quinta a la altura del túnel mundialista. A esta hora, nuestro compañero Otto Valencia está en la zona y nos cuenta cómo fluye el tráfico y cómo avanza la jornada. Otto, buenas tardes y adelante. Hola Lorena, televidentes, usuarios digitales, muy buenas tardes, los saludo entonces a esta hora desde la calle Quinta, en este sector donde desde hoy inició una intervención artística por parte de cerca de 42 artistas urbanos de la capital del Valle del Cauca. En este momento hay dispuesto un dispositivo especial de la Secretaría de Movilidad para controlar el tráfico y la congestión que se pueda presentar en este sector. Ustedes están viendo en este momento que se ha reducido un carril de los tres que pasan por este importante punto del centro de la capital del Valle del Cauca, este cerramiento preventivo, debido a que los artistas estarán en este punto de la capital del Valle del Cauca durante 5 días realizando esta intervención. Justamente antes de continuar hablando de movilidad, nos vamos a hablar con una de las artistas que está en este momento realizando esta intervención, Angie Llorente. Hola Angie, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco del proyecto, cuántos metros van a intervenir y qué se va a realizar en este punto. La idea es poder como traer a los puentes la gráfica de nuestra fauna, nuestra flora, también no dejar como atrás los barrios, que la gente también sepa pues que Cali no solo es aquí, sino que también son otros barrios, otros sectores. Muchísimas gracias, Angie. Vale. Recordemos, son 42 artistas urbanos, 1.600 metros de arte y cultura que se van a tomar este punto de la capital del Valle del Cauca aquí con estos puentes de la calle Quinta. Lorena, usted tiene más información desde estudio. Otto Valencia, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Así lo demuestra nuestro rating.